¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Muchas gracias a toda la gente que está viendo el video que hice anteriormente, donde explico que voy a regalar algunos samples o presets para el Día del Padre. Si no lo han visto, vayan a verlo. Voy a dejar el link en la descripción de este video aquí abajito. Ese video tiene que llegar a los 100 likes para poder regalar los samples. Y lo que tienen que hacer es comentar en aquel video que quieren ya hacer los presets para la SPD30 o para la SPDCX, los samples. Pero por favor pongan su correo electrónico. Muchos están poniendo comentarios, pero no ponen el correo electrónico. Porque yo voy a escoger 3 personas que pongan su correo electrónico. Así es que pongan su correo electrónico. Y yo personalmente pues voy a enviar los archivos o los samples o los presets a quien yo escoja entre pues, los ganadores. Voy a escoger 3 al azar. Así es que vayan en aquel video, comenten que quieren ya hacer los presets para la SPD30 o para la SPDCX, pero pongan el correo electrónico. Si no ponen el correo electrónico, pues no voy a saber a quién se lo voy a mandar, así es que ahí les encargo que pongan eso. Así es que síganse suscribiendo a mi canal y por supuesto vayan y comenten aquel video. Hay que llegar a los 100 likes para el Día del Padre hacer este bonito sorteo y regalar estos sonidos pues que mucha gente pues les ha gustado. Y esperamos pues que haya ganadores hoy, esta ocasión, ¿no? Pues sí, me puse aquí a arreglar el estudio un ratito porque realmente hoy es lunes. Yo siempre les digo lunes huevones porque no encuentras a veces la inspiración. Como por ejemplo hoy me puse a hacer una mezcla, un mix para unos muchachones, Grupo Acaudalado, por allá de Santana. Y me puse a hacer la mezcla de ellos, la terminamos y pues compartimos ideas, qué es lo que querían, que le subiera o le bajara, y pues ahí terminamos la mezcla y salió, creo que salió muy buena y les gustó a los muchachos, que es lo importante, que le guste al cliente pues lo que hacemos aquí en el estudio. Y ya después de ahí pues ya no pude inspirarme porque tenía que hacer un arreglo musical y realmente pues no, cuando no me salen ideas prefiero no hacerlo, porque cuando estoy quiero hacer algo a la fuerza, a veces siento como que no lo hago con ganas, entonces prefiero esperarme. Si no se puede este día, pues el siguiente día ya vengo un poquito más fresco. Y aparte pues hubo mucha calor hoy este día y sí estuvo caloroso y no andaba como de humor yo para hacer arreglos. Y de esa manera pues no me gusta trabajar porque no me gusta hacer un arreglo nomás así a lo tonto, ¿no? Prefiero inspirarme poquito, llegar fresco y hacer el arreglo para que le guste al cliente, porque usualmente cuando lo que transmites al hacer el arreglo musical, lo que transmiten es, en la música, a veces siento que también le llega pues a la otra persona. Entonces preferí esperar y mañana vamos a terminar ese trabajito y otros más que tenemos por ahí pendientes. Así es que ahí disculpen mis amigos que están esperando sus arreglos. Mañana empezamos otra vez a hacer más música. Y pues sí, me puse a arreglar aquí el estudio un ratito. Cambié las sillas, cambié unas sillas que tenía aquí grandes, las saqué. Saqué un, que le dicen un storage, un asiento de storage donde pones cosas adentro. Lo saqué de allá del cuarto de la voz. Y cambié una silla para allá y me lo traje para acá. Porque tengo muchas cosas regaditas aquí que de repente pues no hay dónde ponerlas. Entonces mi amigo de la Honestidad de México me hizo el favor de hacerme un, que le dicen un bench storage. Donde te puedes sentar a la vez y por supuesto guardar cosas. Y pues nada más que quedó un poquito grandote y pues no cierra la puerta, pero pues de todos modos quedó muy bonito el asiento con para guardar cosas. Y pues así está más o menos lo que voy a poner aquí adentro en el asiento. Tiene mucho espacio, voy a agarrar muchas cosas que de repente pues tengo amontonadas aquí en el estudio y quiero darle pues una buena limpiadita, que se mire limpio, porque a veces tengo cosas de más que no hay dónde guardarlas. Y es por eso que mi amigo Jorge de Honestidad de México me hizo el favor de hacerme este asiento con opción de guardar cosas. Y ahí pues estamos echando cosas. Todavía tengo que hacer ordenar más cositas ahí que andan por ahí corriendo, pero ya más o menos aquí empezamos a arreglar un poquito más el estudio, que haya más espacio para cuando venga la gente pues se siente a gusto y pueda estar conviviendo aquí en el estudio. Así es que hicimos eso, cambiamos algunas cosas, como les digo queda un poquito grande el bench,
Pero pues eso no hay problema, eso ya de una forma u otra ahí nos acomodamos. Pusimos dos sillitas aquí, sacamos la silla, una silla grande para allá, para el cuarto de la voz. Había dos sillas extra, esas nos voy a llevar para la casa, ya las voy a tener. Y pues así estuvo mi día, más que nada estuvimos ordenando, barriendo, limpiando, porque a veces dicen que si trabajas en un área que está muy sucia, que no esté ordenada, pues no llega mucho la inspiración. Yo creo por eso no me llegó la inspiración hoy este día. Así es que limpiamos, ya dejé todo listo para mañana, para limpiar, para volver a trabajar. Y pues sí, más que nada seguir con los arreglos musicales, seguir haciendo más mezclas, que es lo que últimamente estamos haciendo. Estamos haciendo mezclas que me mandan por ahí algunos otros productores y con gusto pues las trabajamos también aquí. Y pues sí, ya más que nada, el fin de semana que viene empezamos a grabar otra vez con nuestros amigos del grupo Caudalado, Conjunto Caudalado. Vienen este sábado otra vez a terminar otros temas. Y yo mientras esta semana pues voy a hacer un poquito más de videos, que ya he estado un poquito atrasado aquí en mi canal de YouTube y no he podido hacer más videos, pero creo que ya va a haber chancita de hacer algunos videitos más para todos ustedes. Y pues ahí les encargo, ¿no?, que vayan y vean el video anterior que hice para los que quieran que ganarse los presets o los samples para el SPD-CX o el SPD-30. Voy a dejar el link de la descripción de este video aquí abajito para que le piquen, vayan, comenten, pero dejen su correo electrónico, porque si no te dejan el correo electrónico, no voy a saber a quién le voy a enviar los sonidos. Si escojo a alguien pues y no tiene correo electrónico, pues no se los voy a enviar. Así es que pongan su correo electrónico, su comentario, quiero los presets SPD-30 o los samples para el SPD-CX, y yo al azar voy a escoger tres personas para enviárselos precisamente el día del padre, celebrando el mes del día del papá. Así es que pendientes, amigos, ahí les encargo que se pongan al tiro en ese rollo. Y pues como les dije, pues hoy fue un lunes medio huevón, pero pues aquí lo sacamos muy a fuerzas, pero pues lo aprovechamos, fuimos productivos este día. Así es que lo poquito que hicimos, creo que hicimos algo de productividad. Así es que pues aparte de que estamos haciendo este video también pues para el canal y para que lo miren los nuevos suscriptores, y por supuesto a ver si me aviento otro video para Facebook, para que me vayan a seguir también en Facebook, es Arreglos de Poca M oficial en Facebook, también en Instagram Arreglos de Poca M, y en TikTok Arreglos de Poca M, para que me vayan y me sigan también ahí, le den like a mis videos y los compartan. Y por supuesto aquí también síganse suscribiendo, ya casi llegamos a los 20,000, ya nada más nos faltan 1,000 y algo. Esperamos que para el fin de año pues ya tengamos los 20,000 suscriptores. Así es que gracias por ver este video, por ver este pequeño videoblog que quería compartir con ustedes, y en la semana hacemos más videitos para todos ustedes. Así es que como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.